chicos? ¿Qué tal están? Espero que la estén pasando bien, que la salud esté a tope y que toquen escama. La cosa está súper complicada, ¿vale? Tenemos temporales, tenemos accidentes que ha habido en la isla de dos chicos que siguen buscándolo porque se creen que se cayeron al mar por estar en zonas muy complicadas de pesca, ¿vale? Y arriesgarlo. Y, señores, siempre lo digo, ¿vale? La vida de nosotros es lo primero. Pescados hay muchos y si no nos vamos al Carrefour o Mercadona, ¿vale? Si queremos comer pescado, no arriesguemos nuestra vida y nuestra salud por meternos a pescar cuatro peces en una mala zona. Está el tiempo muy cambiante, hay olas de varios metros, hay muy mala mar ahora mismo. Hay zonas donde te puedes refugiar, según también conocer la zona, ¿vale? Pero mucho cuidado. No es cosa boba. Y estos accidentes, por desgracia, aquí al menos en Gran Canaria, pasa varias veces al año incluso, ¿vale? Entonces, por favor, recuerden, nuestra vida es más importante que cualquier pescado, que cualquier jornada de pesca increíble, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a enseñarles el material que voy a estar usando en esta temporada, ¿vale? Material que he adquirido tanto en tienda como en AliExpress. Y bueno, son dos bolsitas, ¿vale? Vamos a empezar por esta, que es la de tienda. Vale, lo primero que voy a estar usando, que ya uso también de Supercontinent, pero de este gramaje ahora mismo no lo tengo y quería probarlo porque, como digo, el mar está muy cambiante según la zona que vaya. Y son los Cheburasca, ¿vale? Estos son de la marca o distribuidos por Bocarde, ¿vale? No tiene nombre, pone simplemente Cheburasca Terminal Tackle, ¿vale? Y que son de Tusten. Son de 4 gramitos y vienen 3 unidades. Luego, cabezas que me gustan mucho para los picu picu, para muchos tipos de vinilo, cangrejitos y todo eso, son las Hard Micro Bullet, ¿vale? 5 gramitos. Y esta vez he cogido para la spinning ligero, como digo, el tiempo está muy fuerte, las de 7 gramitos, ¿vale? Micro Bullet también, pero 7 gramitos, que este gramaje no lo había encontrado la última vez que fui. Al igual que la última vez que fui, tampoco encontré los famosos picu picu en estas tonalidades, ¿vale? Para las aguas tomadas, de noche, son todos los modelos, son glow, ¿vale? Recordarle que el picu picu huele y tiene sabor, por lo tanto son letales. Son de 3,5 pulgadas, me gusta más grandito, aunque es verdad que se destroza más, pero el pez lo ves más, tiene más un movimiento en el agua, nos da un poquito de más lance, ¿vale? Menos peso de tustén o de plomo y más lance con el cuerpo del vinilo. Y lo he comprado en este color, en el amarillo flúor, que tiene unas pintitas como negras y plateadas muy chiquitas, que no sé si se podrá ver en el vídeo. De 3,5 pulgadas también, para montaje de Cheburasca o para las micro bullets que tienen pata larga, ¿vale? Y quedan súper bien también. Aunque yo prefiero a veces con Cheburasca si hay mucha roca. Después, por último, el rojo que me ha dado Meros, Abaes, incluso una sepia, que si no lo han visto en el canal, tienen el vídeo en el canal, que el modelo pequeñito de esta me dio hasta una sepia. Vale, estas son reposiciones y nuevos colores. Y luego las grapitas, que estoy súper encantada con ellas, no son muy económicas, pero me facilitan mucho el hecho de estar manipulando señuelos y eso. Y son la de la marca Stonefall. Tengo aquí la luz de la esto y entonces va jugando un poco, pero ahí se ve el modelo, ¿vale? De la marca Stonefall. Es una marca italiana porque pone Stonefall Italy. Y está hecho, sí, está hecho en Italia. Y vale, y este modelo es el número uno, ¿vale? Aquí te lo especifica. Es el número uno y aguanta 6 kilos. El número 0 es mucho más micro, pero es más difícil para manipular. Y aguanta 4 kilos, o sea, son grapitas que para ser tan pequeñas aguantan bastante. Yo he tenido el número 2 que aguanta 9 kilos y parecen grapitas de raw fishing y aguantan 9 kilos, según el fabricante. Si sacamos un pez de más de 6 kilos ya tiene que ser suerte. Ya tendríamos 3 kilos de ventaja, según el fabricante, por encima para pescar. Vale, son unas grapitas que creo vienen... A ver cuántas unidades vienen. No me acuerdo si eran 10 o 12.
10 piezas. 10 piezas y sale como 5 o 6 euros, ¿vale? No son económicas, pero bueno. Y después, para probar y meterle en el pádel y con el churrasca, los nuevos pulpitos de Koica, ¿vale? De la marca. Los Koica, de la marca G-Craft. Estos son de 2,5 pulgadas. No los he probado, no los he abierto. Vale, voy a abrirlos por primera vez porque la verdad es que ni los he abierto ni sé cómo van de textura ni nada. Viene con su plastiquito aquí para que no se salga del molde. Uf, huele como los Picu Picu, ¿vale? Huele así tosito, huele como los Picu Picu pero más fuerte. Y son bastante como los Imo Reaper. Si alguien ha probado los Imo Reaper, son gorditos de aquí. No están huecos, ¿vale? Tiene bastante movimiento, como se puede ver. Y a ver si puedo enfocarlo bien para que se vea un poco el color. Los ojitos. Voy a mover un momento el móvil porque es que no me está cogiendo bien eso. Los colores, ¿vale? Blanquito. Vamos, que esto es una chuche. Es una auténtica chuche. Vale. Eso es el material de tienda. ¿Vale? Todo este material de tienda lo estoy adquiriendo en Pesca 2000, ¿vale? Arriba, para los que sean de la isla, arriba en Siete Palmas, frente al estadio de Las Palmas. ¿Vale? El estadio del Fútbol Club La Unión Deportiva Las Palmas. O la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos, pío, pío, tal, atrás. Para que me entiendan. Y esto es lo que he adquirido en tienda. Ya que lenguaditos de G-Craft todavía me quedan. Y bueno, cabezas es que de este estilo no las consigo. Es más, me falta por conseguir unas que me gustaron de la marca Cultiva, modelo banana en color verde militar, pistacho, una cosa así, ¿vale? No las consigo en ningún lado. No me quedan para mostrárselas, si no, les diré dónde comprarlas. Vamos con la cajita de la bolsita de AliExpress, para que el vídeo no se haga muy largo, ¿vale? Lo primero que compré en oferta con el tema del Choice, que el envío, si te gastas 10 euros, el envío gratuito, te viene rápido y tal, fue la linternita para los vinilos Glow. Es más, se los puedo mostrar con el Picu Picu, que el Picu Picu es Glow. ¿Vale? Se ve un poquito ahí, no mucho porque es que tengo justo... Justo tengo aquí la luz de la ventana. Vale, la linternita es muy pequeña, dura bastante tiempo. Vale, voy a apagarla. Y después aquí atrás, pero puedes llevar como llavero incluso, o colgártela en una zona de pesca, que eso me parece súper cómodo. Y después la desenroscas y se carga por USB. Que me parece muy guay porque si se nos gasta, yo siempre llevo una batería externa, muchas veces que voy de pesca, si la GoPro me está fallando la batería, la carga, el móvil, lo que sea. Me llevo la batería externa y mira, si tengo que darle un cargador. Si tengo que cargarlo en un segundo, en lo que me como el bocata o cualquier cosa, se carga perfectamente. Y son una o dos horas de noche para ir por catalufas, ir por calamares, si está difícil para que el pez vea antes el señuelo y esas cosas. Tampoco me preocupa mucho. Vale, luego lo que sí he comprado ha sido una jarta de allí, ¿vale? Los pierdo con mucha facilidad. Este me encanta. Son versiones como del Little Jack. Ya pueden ver que el packaging es casi igual, ¿vale? Este es de 40 gramos, un color bastante natural. Viene con dos asis, los asis vienen incluso reforzados, ¿vale? Viene reforzado, la punta, como ven, aparte del envoltorio, las puntas tienen unos plastiquitos para que no te pinchen en las cartas o donde te lo manden en el paquete. De ese modelo y de 40 gramos he comprado dos, este más verdito. A ver si enfoca, porque como digo, tengo la luz aquí encima. A ver, ahí. Vale, este es más... A ver si lo puedo enfocar así, ahí. Es un tono más verde, verdito y plata, con la aletita amarilla. Muy bonito también. Colores que según se ven en el fondo, verde, rosa y azules. Por eso son más letales, ¿vale? Ténganlo en cuenta, hay una esquemita en internet que lo ven más o menos según dicen. Porque eso no sé yo si es 100% cierto. Que los colores que más se ven son esos. Después, de ese modelo, compré también de 21 gramitos, ¿vale? Este, por ejemplo, es marrón por arriba,
marroncito con las agallas rojas. A ver si se puede ver bien. Marroncito, agallas rojas, plateado y con destellos como verde. El ojito es verde. Estos son de 21 gramos. Compré ese y compré de la marca Engia, también en color azul. Como digo, son ofertas que han ido saliendo y yo he ido cogiendo. Luego, también hay otro por aquí azul, pero ya estamos hablando de Rockfishing, ¿vale? Azulito. Son cositas que voy a estar usando. Negro y verde. De la marca Engia también. Luego, este marroncito que me encantó. Va a ser súper natural. También de 10 gramitos. Y este de 21 gramos, ¿vale? Papini ligero. Pero de la marca Engia. Y de estos modelos me queda este ya. Azulito. Tienen diferentes tonos, ¿vale? Este con las gallitas amarillas. Y este tiene gallitas amarillas. Puntito y un poco más rojo las aletitas. Pero son muy similares, ¿vale? Muy, muy similares. Quitando que alguno viene como más protegido el anzuelo. La parte donde muerde el pescado. Pero por lo demás muy similar. Como digo, Super Continent. Anzuelo muy efectivo, muy finito. Aguanta el peso del pez. Pero tiene un hándicap. Si tú lo manipulas para sacárselo al pez, que en parte me gusta, soy sincera. Si tú manipulas con los alicates para sacárselo al pez, a veces se parte. Te da facilidades para quitárselo al pez, aunque pierdas el anzuelo. Para mí lo más importante es que sea fácil para no dañar la piel del pez. Si tengo que poner otro, se pone otro. Son bastante económicos, ¿vale? Con el peso del pez no parte. Parte cuando lo manipulamos, pum, como 90 grados con el alicate. Pequeñitos para los vinilos de Kailur, para los cangrejitos de Kailur, cangrejitos de Aliexpress y ese tipo de cangrejitos pequeños. Luego, como no, de uno Hang House y varias marcas me han mandado pegatinas con otros tipos de señuelos que también ya estoy usando, ¿vale? Por eso no se los enseño porque ya están en uso. Vale, Jeep que perdí y me dio un buen salgo en la playa, ¿vale? Lo perdí, vale un euro y algo, son imitación o similar a los Little Jack, naranjita, 10 gramitos, viene con poterita atrás y así con Crystal Flash. Pedí dos, uno me lo meteré en la caja, no puede faltar, y el otro siempre de repuesto, los cajoncitos que ya vieron en el vídeo anterior de mi pequeña cueva. Y dos señuelitos para spinning ligero, que son los Kingdom. Pesa 20 gramos. Es el modelo 90S. Pesa 20 gramos. Vamos a sacarlo un momentito. Vale. No sé qué pasa con Kingdom, ¿vale? Tiene, con el tema de Choice, tiene señuelos brutales. Mira este señuelo, ¿vale? Esperen que lo traigo para acá, para que lo puedan ver, porque si no se me complica, ¿vale? Señuelo calidad de loco, o sea, miren las camas, miren todo, bien marcado. No sé si el móvil me dejará enfocarlo bien, pero bueno, la calidad es brutal. Un señuelo hundido, pero tiene un babero como para traerlo ayer. Tiene que caer muy, muy pronunciado porque es que tiene el peso. No sé si se podrá ver en cámara. Ahí. Tiene como el peso muy atrás. No tiene sonajero. Y como digo, calidad-precio, una pasada. Creo que estaba en 2 euros, 3 euros, una cosa así. El modelo. Que siempre se me olvida decirles el modelo. Pero es que aquí, por ejemplo, no me lo pones, ¿vale? Lo dejaré todo en la descripción del vídeo. Siempre se me olvida, el modelo no me lo ponen. Me pone el tamaño, pero por ejemplo, Surinoya ya te pone el modelo. Pues el S51, el Strange no sé qué, el Stinger no sé cuánto. En este caso, te pone el Pencil Realist, Artificial Fishing Lures y ya, no te pone más nada. De todas formas, repito chicos, el link de todo el material
lo dejaré en el Instagram, dejaré el Instagram también de, o sea, lo dejaré en la descripción del vídeo, dejaré el link de la tienda Pesca 2000 también abajo, ¿vale? Por si quieren preguntarle algo, incluso encargar algún material se puede. Y luego el otro que he adquirido es otro Kingdom. Como digo, Kingdom está teniendo unas marcas y unos precios de locos. En este caso, este modelo sí pone que es el 110 SP 14 gramos, ¿vale? Es un mino suspendido. Yo no tengo mino suspendido, tengo que ser sincera. No me he enterado muy bien qué quería decir con suspendido. Es blanco, plateado y los acabados son loquísimos, ¿vale? Apenas no tiene sonido. Estos son las bolas de contrapeso. Pero es que tiene una carita. Blanco por arriba, plateado por abajo. Plateado como entre plata y blanco, ¿vale? Y después con las franjas estas doradas y el ojito más oscuro. Este en agua dulce también va a dar caña. Y este pesa 14 gramitos. Este sí viene bien marcado todo aquí, 14 gramos, modelo. Chicos, dejo todo esto en la descripción, ¿vale? Si alguien quiere echarle un vistazo, como digo, si llega a 10 euros con el tema Choice o algo así, el envío gratis, tarda como 15 días como mucho o algo así. Es muy fácil, ¿vale? Seguimos dándole caña, seguimos intentándolo. Odio los unboxing porque después mete todo esto en la caja, es un coñazo. Pero me gusta que vean lo que estoy usando y lo que voy a usar, o lo que voy a meter después en sorteos o cosas así, porque a mí se me olvida. Yo estoy pescando y se me olvida hasta grabar las intros. No se me olvida decir el modelo y aprenderme los 80 modelos. No soy tan pro. ¿Vale? No me nace. Y lo que no me nace no me esfuerzo. O sea, sí, a mí no me nace decir, sí, este es el modelo Guachupay de la marca Guachupay. No lo voy a decir hasta que no pegue algo con él y diga, ay, tal, con su novia no sé qué, o el de uno no sé cuánto. Ahí sí, pero si no, pues se me va la pinza. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este unboxing. Tengo más material, más tema de jigs y eso, que ya lo tengo en la caja de para usarlo ya. Pero quería grabar primero esto, que vean lo que voy a estar usando, por eso mismo, porque se me olvidan los vídeos. Y al menos lo puedan ver y decir, coño, esto es lo que compró tal, tal, tal. Se van al otro vídeo y saben que ahí tienen todos los links. Y ya está. Así que nada, chicos, se les quiere. Nos vemos pronto. Seguimos dándole duro. Tenemos que salir más de pesca. A los peluchines, que me avisen, vámonos de pesca. Cuando quieran. Libro lunes y martes. Ya lo saben. Así que nada. Un saludito a Astrid, que la tengo un poquito abandonadita. Pero Astrid, lunes o martes, acuérdate. Cuando tú quieras nos echamos la pesca y nos quitamos el mono, ¿vale? Que hace un montón que no nos vemos. Y nada, chicos, se les quiere. Se ha matado Paco.